vergüenza, hombre! Tu madre es puta, es el producto de una sociedad enferma. Eso es lo que nos estamos convirtiendo. Es lo que se está convirtiendo España. Tu madre es puta no es solo el grupo de rock más repugnante de todos los tiempos. Tu madre es puta es un corte de manga, es una polla en la boca. Hicieron lo que nadie había hecho. Cogieron el rock and roll y se lo f***. Perdona, ese de ahí es tu abuelo. ¿Podría subirlo para que me lo pueda follar? No me gustan nada, es que no los aguanto, no los quiero. Son unos sinvergüenzas, unos putos sinvergüenzas. ¿Sabes lo que le haría yo? Le pegaría dos hostias. Ojalá se corriesen en mi cara. En 1995, Tu madre es puta publicaría su primer álbum, Nunca debí hacerle un fisting a mi abuelo, que rompería para siempre las convenciones del rock. Querían ver dónde está el límite. Querían llevar las cosas lo más lejos posible. Se metieron todos los tabús por el culo. Como si hubiesen creado una máquina para meterse los tabús por el culo. Tras la disolución del grupo en 2001, sus miembros desaparecieron durante 15 años, pero recientemente la líder de la banda ha anunciado su regreso. Sí, estamos de vuelta y tenemos nuevo disco. ¿Y cómo se llama? El disco. Sí. Ensalada de coño. Esta es la historia del grupo de música más polémico de la historia de España. Esto es Tu madre es puta, detrás del éxito. En 1992, la estudiante Mónica Flema decide montar un grupo de música. Para ello, contará con su vecino John Matangui al bajo y con su compañero de piso, Tiago da Sousa, a la guitarra. Yo no sabía tocar guitarra, mas Mónica dijo que era como estar tus hijos. Aprendí. Back in the 90s, you could only get to listen to shitty bands like Metallica, Anthrax. We wanted to take things up a notch. Los mejores conciertos eran los que acababan con un cadáver. Ese mismo año, Tu madre es puta da su primer concierto en Virgen del Canalillo, Jaén. The show was 2 hours of Monica laying on the floor, wrapped inside a blanket. She wouldn't sing at all. She would move a bit here and there, but that was pretty much it. Poco a poco, las actuaciones fueron evolucionando, comenzando a incluir apologías a la pedofilia y felaciones en vivo. Éramos como un accidente de tránsito. Algo terrible, maestro, que usted no puede parar de oír. Aquello no era arte ni era música. Era algo totalmente distinto. Sometimes Monica would get fed up with singing. Go to a corner of the stage and have a wank. When she'd finished, she'd just pass out. Masturbarse es como la orquesta del Titanic. Por muy dura que se ponga la cosa, hay que seguir tocando hasta el final. Es entonces cuando el productor estadounidense Steve Pullman descubre una maqueta del grupo y les propone sacar su primer disco. Want the hunter fame, or in the night, my friend. Want the more. Here's the money, baby. Here's the mandanka, my friend. Básicamente sonaban a diarrea. Y eso es exactamente lo que querían. Hay Hunter Famous, Motoher, Ministre, Ángel Garó, Hunter People, Hunter Different, Wendy Moore, Very Hot People, Ay, Cheiraba y Sacón. En 1995 vería la luz Nunca debí hacerle un fisting a mi abuelo, el disco que catapultaría al grupo a los primeros puestos de la lista Billboard. We became very famous overnight. We made the covers of Rolling Stone Magazine, Metal Hammer. We even made it to Hire and Seduct. Tenían canciones sobre María Antonia Iglesias, sobre zoofilia, sobre disecar a tu familia, canciones con los tres temas a la vez. La música era buena, lo que pasa es que las letras, al ser un canto al cáncer infantil, pues hacían que los críticos no supieran ni dónde meterse ya. Las perturbadoras letras de Mónica reflejaban una infancia marcada por la figura de su padre. Mónica's old man molested her when she was just a little girl. But you know what? Her revenge came through her music. Al acabar los conciertos, Mónica se tiraba al público. Literalmente. Se lo tiraba literalmente, se follaba a todos uno a uno. Le daba igual si eras hombre o mujer, ella solo quería que alguien la ordeñase. A principios de 1996, Tu madre es puta recibiría una oferta de la MTV para actuar en uno de sus programas junto a una joven Shakira. Chicos, quiero presentaros a la artista con la que vais a actuar esta noche. Es guapa, es sexy y tiene una voz espectacular. Con todos vosotros, Shakira. Eso es una impresora. Una impresora que va a volverme jodidamente millonario. Shakira, cántale la de los pies descalzos. Pero, a ver... Shh. Yeah.
Mientras aquella impresora comenzaba a dar conciertos por todo el mundo, Tu Madre Es Puta se preparaba para sacar su segundo álbum, titulado Tenías Que Ver Mi Pene Este Martes, cuando un cincuentón me llevó a los baños de la Renfe y posó sus labios en la puntita de mi cipote y noté cómo ahí abajo todo empezaba a ponerse tieso como la rama de un cerezo y yo le pedí que me susurrase al oído el nombre de mi padre para que la cosa no decayese y 5 minutos después le solté toda mi esencia en el cielo del paladar y voluntariamente hizo gárgaras antes de tragárselo a modo de colutorio para acto seguido despedirse dándome un piquito y un cachete en el culo. La verdad es que el título era un poco largo. Ninguém esperaba algo como eso. Era un giro de 180 grados. Cogieron a todo el mundo por sorpresa. El segundo disco era como más dark, era más complejo, difícil, era raro. De hecho, no tenía canciones, estaba en blanco. O sea, si lo reproducías en un ordenador, veías que dentro no había pistas de audio, solo un JPG con una foto de Tito Valverde en el comisario. Esa era la verdadera innovación, ¿no? Que no había canciones. En 1997 comenzaría la adicción de los miembros del grupo a los cubitos de caldo ave crème. Esa mierda nos tenía completamente locos. Recuerdo que la primera vez que lo tomé, probé medio cubito y me cagué encima. Amaral told us that if we'd sniff it through our buttholes, it would get as high as a kite. You know what? She was fucking right. Chicos, esa última de teloneros, entramos en 5, ¿qué nos falta? Estamos... Drogábamos antes dos concertos, após dos concertos, nos ensaios, nas gravações. De feito, consumimos tantas drogas que começamos a soar bem. Eu empecé a cantar melhor. I started to play much better. Caralho, as drogas faziam que soasse muito melhor. Dejander, tu estás, coño. Pero los contratiempos no habían hecho más que empezar. En 1999, la vicepresidenta de Greenpeace, Carmen Navarro, acusó al tercer disco del grupo, Delfines Esos Hijos de Puta, de apoyar el maltrato animal. La letra de Tu Madre Es Puta, eso es una basura patriarcal. Me parece alucinante que tengáis gente aquí defendiendo a este grupo de mierda. Había manifestaciones todos los días. Decían que nuestras letras apoyaban la matanza de bebés foca. Y eso es mentira. Excepto por aquella canción que decía muerto a los bebés foca, que sí que hablaba de eso. Recibimos unas 30 amenazas de muerte diarias. A veces apenas se enviaban bellos pubianos para intimidar, para asustar. En un intento de mejorar la imagen de la banda, la discográfica lanza un álbum de directos, un especial de Navidad y un disco de versiones acústicas de la banda sonora de Aladina. Los tres lanzamientos son un estrepitoso fracaso, pero no sería hasta finales del 2001 cuando la banda cometería el mayor error de su historia. Vale, chicos, tenemos nuevo logo. You made a logo for the band. Sí, queréis verlo. Con todos vosotros, el nuevo logo de Tu Madre Es Puta. Como veis, podemos utilizarlo como marca de agua en todos los tamaños. We can't use that logo. ¿Cómo? We can't use that logo. ¿Por qué? It's Batman's logo. We can't use it. ¿Qué es el logo de qué? A mí me gusta. Can't you see we can't use that logo? It's Batman's logo. ¿Y qué voy a hacer con las gorras que encargué? What caps? Las 780 gorras que encargué con el nuevo logo. Yo quiero una. You're telling me you've ordered 780 Batman caps? No, he encargado 780 gorras con el nuevo logo de Tu Madre Es Puta. Help me understand this. We have 780 Batman caps inside those boxes. También hice camisetas. How much has this cost you? Cuando las vendamos, recuperaremos el dinero. How much has this cost you? Es buena tela, es buen material. How much has this cost you? El dinero de los tres últimos discos. The money we made out of the last three records. Sí. The fucking money we made out of the last three records. Sí. You wasted all that fucking money on those Batman t-shirts and caps, you fucking idiot. No. También hice tazas. Tras la bancarrota de la banda y una indemnización de 3 millones de dólares por parte de DC Comics por la venta ilegal de merchandising de Batman, el 15 de diciembre del 2001, el grupo decide disolverse oficialmente. Regresé a Portugal y comencé a escribir mails cadena. ¿Se lembra de aquellos mails de si no envía esto, todos sus contactos fecharán Messenger para siempre? Pues yo era la persona que se escribió. I worked a couple of years as a copywriter. I once made an ad for the Spanish government to raise awareness about the Tourette syndrome. Unfortunately, it did not get picked up. Vengo a concienciaros con esta canción.
la gente con Tourette's tenemos corazón. ¡Mierda! Es un síndrome muy complicado. Sin darte cuenta, sueltas muchos tacos. ¡Sremen! Hay que respetar a quien lo sufra. No es motivo de risas ni de burlas. ¡Muerte a los judíos! A pesar de que John y Tiago lograron rehacer sus vidas, Mónica cayó en una fuerte depresión. Ella perdió la cabeza completamente. Ese no grupo, a su vida era vacía e incompleta. Music was the only thing that kept Mónica under control. It was what kept her at bay. If it weren't for the band and our music, she would have probably murdered someone by then. Começou a meter-se em brigas com crianças e a parque-se pela camorra. O problema era que muitas vezes rematava no hospital. Havia crianças muito fortes nos parques, pero o pior foi quando começou com o tema da pintura. She got into painting portraits of her own shit. Mira, este es un retrato de mi padre. Fíjate en la expresión, fíjate en cómo pide ayuda. She built a collection of over 86 portraits of her dad made with shit. I guess we were lucky she didn't get into sculptures. Con la expansión del indie y la música electrónica en 2002, el mundo se olvidó de Tu Madre Es Puta. All of a sudden, everyone seemed to be getting into pop music, indie wankers, electronic bands, basically music to remind you how stupid you are. Tu Madre Es Puta había muerto. Y el rock también. Pasaron así 15 largos años hasta que, finalmente, en junio de 2016, Mónica decidió romper su silencio. Something must have clicked inside Monica's brain. I think she realized after these 10 long years we were needed. The world needed a headbutt. The world needed Tu Madre Es Puta. Mónica estaba convencida de que el grupo debía volver a los escenarios, pero primero debía recuperar a los miembros originales de Tu Madre Es Puta. La líder de la banda viajó hasta Vilar da Cona, en Portugal, donde después de 15 años volvería a reunirse con Tiago da Sousa. Está Tiago. Aguarda un momentiño. Papá, papá, hay una señora llamando por ti. ¿Y esa máscara? La otra está CSK. ¿Más esa barba? Esto es de mentira. Es para hacer como que había pasado el tiempo, pero es falso. Paso. ¿Quieres algo de comer? No, gracias. Papá, voy a llegar fuera. Muy bien. ¿Qué es chaqueta? Y no tardes mucho. Estás muy calada, Manuela. ¿Quieres un poco de café? ¿No? Muy bien. Bueno, contame. Mira, sé que ha pasado mucho tiempo. 13 años. Sí, y siento mucho todo lo que pasó. ¿A qué vivos? No quería que hubiese malos rollos entre nosotros. Mónica, ¿qué vivo sé? Quiero que volvamos a tocar juntos. No voy a voltar al grupo. Escúchame, sé que la cagué con lo del logo de Batman. No, escúchame, tía, a mí. No puedes venir aquí, más tarde, 10 años, sin coger mi teléfono y hacer como si nada te hubiese acontecido. Estaba pasando por una depresión. Yo también, todos pasamos por una depresión. O grupo era nuestra vida. Y puede volver a serlo. A mi vida ya no es esa. ¿Y cuál? ¿Cuál es la vida que quieres llevar? Esta, con mi esposa y mi hijo. Eso es una muñeca hinchable. A mi esposa. No, es una muñeca. Sáqueme de aquí. Oye, una cosa. ¿Sabes si John sigue con el mismo número o...? Ah, yo que sí. Un 686. Sí. Oye. John. Who's asking? Soy Mónica. Mónica. Mónica Prema. Shit, Mónica! God, it's been quite some time. How bien, you doing, bien. Babe? Todo bien. This is pretty amazing. I didn't recognize you there for a moment. Tú qué tal? I'm not doing bad myself. I'm the CEO of an advertising company. ¿En serio? Yeah, I'm living the life. I'm pretty much a boss around here. Genial. Escucha, ¿te apetecería tomar algo mañana sobre las 12 con Tiago y conmigo? Bugger off! He's here too! Sí, escucha, quedamos donde siempre, al lado de tu casa. Tu
tomorrow then. Sí, mañana a las 12, 12 y cuarto. All right, take care. Brilliant. Genial, see you there then. Mañana. Take care. ¿Y se lo dice que no? ¿Qué pasa? ¿Y se lo dice que no quiere voltar al grupo? Pues nos corremos en su frente. ¿Ok? Si nos dice que no, nos corremos en su frente. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Porque es divertido. No, me parece divertido. A mí sí. Esa es una vida ya suficiente. Ella no quiere saber nada de nos. Si me pide unas patatas, ¿tú también vas a coger o...? Escoite, si yo no dije nada, ya podemos olvidar del grupo, las giras, las mujeres, del disco. Hi guys! Sorry I'm late. Got stuck in a traffic jam. What are you twats looking at? We're getting the band together, aren't we? Habían pasado 15 años y allí estábamos los tres, tu madre es puta al completo. It was just like the old times. Us three talking rock and roll, music, taxidermy. Para mí una niña de 12 años ya es una mil. But why would anyone want to fuck a 12-year-old though? Porque una niña de 12 años nunca te va a contagiar una ETS. Y si eso acontece, vos estarás procurando mayor de mini putín. You've actually got a point there. Então, Mónica disse, o que você gosta de grabar un nuevo disco? O que você gosta de grabar la próxima semana? We've been waiting for this moment for over 10 years. It became clear that we had to make this record. Yes! Steve! Yes! Soy Mónica, de tu madre es puta. Mónica? Mónica Flem? Sí, estoy aquí con Tiago. Acabamos de estar con John. This is crazy! How are you? Bien, bien, todo. Todo bien. Escucha, estamos preparando un nuevo disco y necesitamos a alguien que nos lo produzca. ¿Hay un álbum? Sí. Rosie's Day, my friend. Nighthunder Pop. Das de Electro. Das de Mor. ¿Qué te parece si nos reunimos y te contamos el proyecto? Mónica People, Han de Mor, War de Mor. Die my friend. Crazy Tassi, Der Tijo. Parting Night, House People. Disblad. Homosexuales. Yes. ¿Y si comemos mañana? Mónica, va a rascar la cona. Sorry. Me estás diciendo que no hay nadie a quien pueda interesarle esto. O sea, ni siquiera una discográfica pequeña. Han de Mor, estudio de Han de Mor. Lesi Maldonas, my friend. Han der Excuse-me, Han der Encrexiang. Hola. I handed you, member, my friend. I handed very tomorrow. Estamos preparando un nuevo disco. Y Steve Pullman nos dijo que vosotros podríais ayudarnos con la producción. Correcto. Carlos Ojete, Aníbal Calor, miembros de Ojete Calor, Estrellas del Rock, y desde hace unos días somos también productores musicales. ¡Te quieres callar! Ay, perdona. ¿Quién es esta gente? Preparaos para hacer historia, chicos. So what we need is a couple of amps, two guitar pedals, two guitars, a bass. Anything else, Iago? Prostitutas asiáticas lituanas. You don't need that. Yo sí. Tenéis que ganar lo suficiente de esto para que nos podamos comprar muchas de estas, ¿vale? That doesn't make any sense. Pues también es verdad, a lo mejor vas a recurrir al crowdfunding. Que eso es como robar, pero legal, ¿no? Exactly. Necesitamos dinero para una cosa. Motivo, drogas. But you can't say that. ¿Por qué? Because no one would give us any money. Tienes razón. Motivo, drogas. Vale, chicos, esto es importante. Vais a necesitar un batería. We never had a drummer. No, drama no, un batería. No puede ser un grupo de rock si no tenéis un batería. No conocemos a ningún batería. Pero nosotros sí. ¡Ernesto! Que tengo trabajo para ti. Bueno, pues yo soy Ernesto. Que me puede llamar Clavon Herman, que es mi nombre de World of Warcraft. Y nada, me encanta la música desde que soy pequeño. Me gusta el metalcore, me gusta el greencore, me gusta el deathcore, me gusta el opencore. Va en silla de ruedas. Podría ser el primer batería en silla de ruedas de la historia. How's he gonna hit the bass drum? Vamos a hacer una cosa, le hacemos una prueba, vemos cómo toca y nos lo quitamos de encima. Ernesto. El saxofón, dime. Tienes un segundo. Enseñadle las canciones, maquillarle y darle un uniforme. A partir de ahora, Ernesto es un miembro más de tu madre es puta. Pero esto es un pepino, man. Sé que la cagué en su día, pero lo he solucionado. Con todos vosotros, el nuevo logo de tu madre es puta. Y eso yo lo hago tipo correos. Pero me la pagas y de hecho pone correos. Bueno, también tenía otro diseño, por si este nos gustaba. What on earth is that? Pues es una cara con dos tetas, dos cojones, una polla y un coño. Oye, bebés, una última cosa, que vais a necesitar un single, ¿eh? No tenemos un single. Pues si no hay single, no habrá disco. Eso es así. Y justo entonces lo vi claro.
Vale, chicos, esto es lo que ha salido esta mañana. Empiezo a cantar y me seguís. Susana Griso me ha convencido pa' que te clave este cuchillo. Esa mujer convence a cualquiera. Voy a cortarte la puta cabeza. Susana Griso me ha convencido pa' que te clave este cuchillo. Esa mujer convence a cualquiera. Voy a cortarte la puta cabeza. De septiembre de 2016, Tu Madre Es Puta lanza Ensalada de Coño, su primer disco después de 15 años. Vuelve Tu Madre Es Puta con Ensalada de Coño. Hoy sale a la venta Ensalada de Coño, el nuevo álbum de Tu Madre Es Puta. Tu Madre Es Puta presenta su nuevo disco, Ensalada de Coño. Vuelve Tu Madre Es Puta. 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 Ensalada de Coño fue un éxito de crítica y de público, ocupando el puesto número 3 en la lista Billboard y convirtiéndose en disco de platino en España, Colombia y Huelva. La Rolling Stone otorgó al álbum 5 estrellas alabando su complejidad rítmica y sus pesadas guitarras. Ensalada de Coño es como escuchar el White Album de los Beatles mientras alguien le mete un clarinete por la polla a tu hermano tetrapléjico de 8 años. Tiene mucho de los Rolling Stone, tiene mucho de digamos de los Beatles y sobre todo tiene mucho de David Sidera. Ha vuelto a inventar el rock and roll una vez más, tío. Es una obra maestra. Es una obra maestra. Es una obra maestra. A mí me parece una basura. Con la incorporación de un batería en el grupo, Tu Madre Es Puta ha vuelto a los escenarios, convirtiéndose en la sorpresa del año del hard rock nacional. Necesitábamos que estos chicos volvieran, porque alguien tenía que volver a llevar las cosas lejos. Trate de que las personas se sientan desconfortables, de llevarlos a lugares donde nunca estén. Han vuelto a poner todo patas arriba. O sea, han conseguido exactamente lo que querían. ¿Quieren saber hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde pueden cruzar la línea? Black Sabbath, Alice Cooper, todas las generaciones tienen grupos controvertidos y el de esta es Tu Madre Es Puta. Después de todo, no somos un grupo, somos una casa ardiendo. ¿Cómo estáis, guapos y guapas? ¡Es hora de despertarse! Hoy es jueves 27 de marzo del año 2047 y estas son las noticias del día. ¡Empezamos! Paul McCartney asegura que no es Mercedes Milá. Homenaje a las víctimas de la música de Limp Bizkit este jueves en Madrid. Comienza la reconstrucción del himen de Pablo Alborán. Se confirma que Skrillex no es ningún elemento de la tabla periódica. Leiva dejará a Leiva a partir del próximo año para iniciar una carrera en solitario. Descubierto en Noruega el primer ser humano que reconoce que Daft Punk no es para tanto. El grupo Tu Madre Es Puta ha vuelto a juntarse por cuarta vez este año. Con esta ya son 13 las veces que la banda ha anunciado su separación para volver a los escenarios días después. Es chistoso porque llevamos síntomas de 40 años, mas no sé por qué síntomas, cómo hace o grupos sobre ese escenario este año. Esta gente son como mis hermanos, men. Me han visto reír, llorar, cagar en el pecho a un niño con síndrome de Down. We are in the best moment of our career. And I own it all to drag. No pasa ni un solo día en el que no desee estar muerta.